¿Qué onda, gente? Empezando el bloguecito. Estamos camino para la Costa del Sol. Y creo que está sucio el lente. No sé, gente. Está costando que enfoque esta cámara. Ya, yo creo que ya se está arruinando. Y bueno, estamos aquí en Olocuilta. Un lugar bastante típico para comer pupusas aquí en San Salvador. O sea, afuera de San Salvador. O sea, a pupusas de arroz especialmente. Son su especialidad. Y vamos empezando el día. Está Liliana por allá, estamos comprando una botella de agua, entonces regreso al rato para contarles un poco más. Pero vamos a comer pupusitas de mañana. ¿Qué onda, gente? Pues ya vamos de camino, ya salimos de Olocuilta. Llevamos la pupusita de arroz revueltita, comiendo en el carro. Típico salvadoreño, rico, rico. Aquí es una de las mejores pupusas de arroz. Sino que Flor nos dice, no han probado las donde yo vivo. Porque todo ya... El pescado y la gallina. Ah, vaya. Y el típico horchata en bolsa, porque aquí, que comenten ahí abajo en si tu país te dan cosas de tomar en bolsa. Para ahorrarse pues, el costo del vaso, pues es más fácil la bolsa. Pero lo impráctico es que no lo puedes poner en ningún lado. Ajá, eso es. Tú te lo tienes que tomar en el momento. Entonces, la esposa te va a comer curtido para enfermarse del estómago. Un poquito, no mucho. Solo para probar cómo se siente. Vemos al rato, gente. Adiós. ¿Qué onda, gente? Estamos llegando aquí a Pacific Paradise. No sé cómo decirle, tal vez como un hotel de playa, pero o sea, se puede quedar aquí varias noches o se puede quedar aquí una sola tarde. Ya se me trabó la maleta. Y entonces vamos a pasar aquí la tarde un rato con la familia. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el calorcito de la playa. Listo, wow. Con la camisa de la Selecta y papá, mira. Mira, nos papá. Nos encontramos a la Selecta y Playa de Salvador. Nos encontramos a la Selecta de Playa de Salvador, que no jugó tan mal, o sea, hasta eliminó a Italia de la selección de playa, entonces... Bueno, vamos a ver si nos podemos ir a tomar una foto con ella. No, pero... Sí, hay algunos morenos que van. ¡Ay! Los morenos bien altos. Sí, va, ¿por qué? Que la Tiffany ahorita anda solo pegado con mi papá. Se arrima buen palo, solo porque le veo cara de billete. La tibia. ¿Solo con mi papá? Sí. Allá están todos los de Selecta y Playa. Sí, a ver si van a dejar vos tomarse fotos con ellos. ¿Cómo no? Decirle, ¿me permiten? ¿Me permiten? Déjenme tomar, por favor. No, así. A ver qué onda, pues nos vemos al rato, gente. ¿Qué onda, gente? Vamos para la playa aquí con Tiffany. ¿Qué onda, Tiffany? ¿Qué onda, Tiffany? Y bueno, aquí a disfrutar un poco de la playa del Costa del Sol. Súper, súper bien. No les puedo enseñar mi cara porque voy tapando más o menos el micrófono. Porque hay alguito de viento y no quiero que después no nos escuchen bien, ya que hemos tenido un poquito de problemas de audio. Porque los centros comerciales y todo eso, los buses y todo se ha escuchado mal. Allá viene Liliana. Me voy a meter un rato a la playa a ver cómo nos va. Vamos a grabar allá. Gracias por estar viendo los videos y estar pacientes porque sí han estado subiendo un poco tarde. Y en realidad hemos tratado de hacer lo mejor. Lograr traerles todo el material posible. Voy a agarrar la mano a esa niña, no se vaya a golpear acá o meter un espino. ¿Qué onda? ¿Qué andamos con los niños? ¿Qué onda, Tiffany? Vamos, corre. Corre, Tiffany. Corre, Tiffany. Y agarra la mano. Dame la mano. Go, 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 go. ¡Go, baby! ¡Go! ¡Yeah! Otra más. Una más grande. ¿Ready? ¿Estás lista para saltar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ah! Vamos donde mamá. Vamos donde mamá, corre. ¡Corre! ¡Saldila! Vamos, Tiffany. ¡Corre, Tiffany! ¡Corre! ¿Y el Dylan qué dice? Dylan, ¿te gusta? Como que no mucho, dice. Esta patita, bro. Lo que no le parece es que ya no hay agua, es lo que no le gusta. Ahí viene el agua, ya, papá. Ahí viene el agua. Me mataste, Tiffany, te vas a caer. Parece mamá. Que te revuelca una tu bola y una
primero, gente, hemos hecho una piscinita aquí para los niños. Dylan ya hizo una sillita también. A los lados. Bueno, gente, estamos acá, estamos comiendo coctelito de concha. Está un poco, poco así, ustedes lo ven feo, pero es rico. Son conchas negras, enseñar aquí, así, por favor. Son conchas negras se llaman. Sí, coméntelo y vamos a ver si es verdad. Miren, y con una cervecita nacional. Luego pancito. La Golden, de aquí de El Salvador. Suegra también. ¿Cómo está el cóctel? Igual que el de La Palma. No. ¿Y el suyo, don Omar, estuvo bueno? La mojarra. ¿Qué onda, gente? Estamos acá en la playa, como les digo. Y en el local donde estamos quedando, ellos patrocinan lo que es el fútbol de playa, el de la selección. Entonces tenemos a la selección salvadoreña entrenando acá para el torneo que va a ser en Perú, si no me equivoco. O no sé exactamente dónde va a ser, pero ya se están preparando para noviembre. Está uno de los entrenadores y ellos bastante buenos, la verdad. Eliminaron a Italia en la última vez que jugaron, el último torneo, y de ahí van para lo que es el premundial, fútbol playa. Entonces ahorita están ahí tecniqueando sin botar la pelota, dándole con todo. Están preparando ahí con todo ahorita los muchachos. Tienen que pasar sin botar y regresar la pelota de nuevo, bajarla. Son varios, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, hasta ahorita. Pero habían unos allá, también están en entreno de pesas también. Gracias por estar con nosotros. Estás viendo mi familia Tech. Esta es nuestra vida. Ven a compartir lo que hemos preparado para ti. Ya regresamos, gente, ya estamos de regreso en la ciudad. Vamos a comer pupusitas. Oculta de arroz. Oculta de arroz. Esta es una pupusa partida de la mitad para que vean cómo se ve por dentro. Hay gente que se la come así, pone todo el frío. Sí, le he quitado como la tapadera. A ver si se ve por dentro. Y te lo comes con este como curtido y salsa. Entonces, súper bien. Y tiene tapate. Vamos a tomar foto. Gente, vamos a bloquear acá para que nos crean que venimos a la gas. Porque la esposa te cree que me quiero ir para otro lado. Hoy sí la tienen, la te tienen del mero. ¿Qué es, Manuel? Qué bárbaro, esposa, ¿cómo vas a desconfiar de tu esposo, hombre? Si es un gran muchacho, hombre. No, qué barbaridad. Qué mentiroso sos. Segundo lugar que hemos venido para comprobante. Fuimos a la gas, mira, la esposa Tech. Que la esposa Tech sea donde es celoso. Bueno, gente, y aquí era el lugar donde Liliana no quería que yo viniera. Es un lugar bastante famoso aquí en El Salvador. Lips Club and Bar Restaurant. Bueno, restaurante. Vamos a pasar adelante nosotros aquí. Vamos a dar vuelta. Y aquí la esposa Tech dijo que sí podía venir. Bueno, gente, nos vemos. Ya ahorita vamos a entrar acá, nos vamos a estacionar. Privado, 2x1. Tercer lugar que llegamos. A comprar pan para mi suegra, para que el esposo te vea. Ya nos echamos un tour de pancito. Hoy sí, llegamos a la Meca, Reca, Semita Pacha, María Luisa, ja, Salpor de arroz, Margarita. Vamos a ver qué uno, se ve rico el pan. A ver qué onda. Gracias por estar con nosotros. Estás viendo mi familia Tech. Esta es nuestra vida. Ven a compartir lo que hemos preparado para ti.